¿Qué tal? Sean bienvenidos a esto que se llama Algoritmo N, un contenido relacionado con la cultura geek y la tecnología de consumo, donde hablamos de series, de cómics, de gadgets, de consolas, de eSports, de estrenos de películas y diferentes temas que tienen que ver con nuestra vida digital en la actualidad. Y antes de empezar, quiero hacer una breve revisión de los temas que vamos a estar revisando esta semana. En primera instancia, vamos a platicar del avance de Venom 3, The Last Dance o El Último Baile. También vamos a platicar sobre Logitech y los eSports con el equipo de Astral. También vamos a desarrollar el tema de una iniciativa que tiene Disney Pixar con Samsung alrededor de la película Intensamente 2. Vamos a ver de qué va esto. Y también la marca de teléfonos inteligentes Infinix está trabajando con el videojuego Free Fire. Ya saben, un título que tiene bastante aceptación en el entorno de los dispositivos móviles. Y finalmente, de una iniciativa o un marco que tiene Western Digital, esta marca de almacenamiento sobre inteligencia artificial. Vamos a ver de qué va este proyecto y bueno, por lo pronto comenzamos. Y bueno, antes de empezar con la agenda de la semana, queremos mandarle saludos a las personas que le dieron like al episodio más reciente. Muchas gracias a Jorge Morán de la agencia Medios y Mercados, también a Ronald Cruz, también a Adrián Ramírez, a Lalo López, a Jorge Suárez, a Alfonso Santiago y a Snake One Squad Lira, que como cada semana pues le da like y bueno, se agradece. Ya saben que nos ayudan mucho si comparten, si comentan, si nos ayudan a difundir este contenido a lo largo de las diferentes redes. Y bueno, por lo pronto comenzamos. Ok, y bueno, para iniciar esta semana queremos platicar sobre el avance de la película Venom The Last Dance o Venom El Último Baile, que es la tercera parte de este personaje que se ha desarrollado dentro del universo de villanos de Spider-Man de Sony, que bueno, me parece que ya hemos visto bastante puntualmente de este personaje. También, bueno, hemos visto Kraven, también hemos visto Madame Web, hemos visto Morbius, un universo bastante nutrido, pero creo que estamos aquí por algo y que este universo está apalancado a algo que se llama Spider-Man, y es el problema con este corto, que necesitamos ya como fans y como sí, como fans del personaje, ver cómo se integran todos estos personajes y giran alrededor de un Spider-Man que pensamos que a lo mejor con No Way Home sí va a poder integrar, o Tom Holland o alguno de los otros actores que encarnan al personaje. Sin embargo, pues parece que ni siquiera en esta tercera parte de Venom vamos a ver esa integración. Vimos algo en el UCM, con No Way Home, con el final de Venom 2. También había ahí algunos indicios, algunas cosas como que iban a empatar, se iban a integrar, pero parece que, bueno, por temas de Sony y el UCM, parece que no vamos a ver esta integración, porque Tom Hardy también se va a despedir del personaje en esta tercera película. Y bueno, pues parece que queríamos llegar a algún lugar interesante y parece que no lo vamos a lograr. Este año también está Kraven en estreno, donde bueno, hay rumores de que con Venom 3 sí va a haber alguna injerencia, se va a mencionar a Peter Parker, pero no vamos a ver interactuar los dos personajes, que les digo, es algo como que veníamos prospectando o esperando a los fans y no nos han dado eso, porque la trama parece que en esta ocasión va a girar en torno a una invasión de simbiontes del espacio que van a llegar a buscar a Venom. Y es algo que ya vimos en la primera película, se enfrentó a un par de estos enemigos o antagónicos. Sin embargo, bueno, hay algunas pistas que nos pueden dejar entrever que sí puede haber alguna injerencia de otro personaje de Spider-Man, que yo creo que eso es lo que estábamos esperando como fans. Sin embargo, bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa en el estreno de esta película, que pues parece que se va a hacer a finales de este año, o ya en la parte del cierre de este año. Pues vamos a ver de qué va. Y el 25 de octubre se espera que sea el estreno. Y la verdad es que pues la segunda parte cumplió, porque nos presentaron a Carnage, pero lo dejaron ir. Bueno, desapareció el personaje, no sé si vaya a regresar, si no. Pero como les decía, lo importante era como integrar ya esto alrededor de algún Spider-Man, y parece que eso no va a suceder. Como les digo, tiene que ver con temas legales de UCM y de Sony.
y pues quedará como incompleto, por decirlo de alguna manera, todo este universo con varios ya villanos ahí que están presentes, pero que al final del día pues no interactúan ni con el UCM y mucho menos con Spider-Man. Entonces pues destacar también la aparición del actor Chiwetel Ejiofor, que también ya es que él es parte de los enemigos de Doctor Strange en el UCM, y parece que no va a haber ningún contacto o algún tema del multiverso con este actor. Entonces, como les digo, pues vamos a ver de qué va la película. Sin embargo, bueno, este corto nos ha bajado mucho las expectativas de lo que puede pasar con el personaje. También el arco de el fragmento de simbionte que estaba en el UCM, como que también lo están cerrando, como que no va a avanzar a ningún lado. Y bueno, hasta aquí dejamos este comentario y avanzamos al tema que sigue. Y bueno, para seguir con la agenda de la semana, ahora queremos platicar un poco sobre eSports. Ya saben, estos torneos de videojuegos que han ido cobrando mayor relevancia conforme pasan los años, que ya llenan arenas, incluso estadios. Y lo que está haciendo ahora es tiene que ver con Logitech y su línea G, que ya saben es la línea de gamers, donde tienen accesorios que van desde mouse de alta precisión, teclados también con iluminación de RGB para más potencia, ya saben. Un punto destacable son las diademas de audio, que sabemos que la marca tiene mucha experiencia en este segmento y lo están llevando a un mayor nivel o a un nivel más alto con el tema del gaming, que hace muchos años ya ofrecían sistemas de audio 7.1 a través de las diademas. Y bueno, estos productos han ido evolucionando y ahora es lo que está haciendo la marca, bueno, es entrar de lleno al segmento gaming en México, porque bueno, son patrocinadores oficiales de Astral Sports, el actual campeón de la liga latinoamericana de League of Legends, que bueno, como ustedes saben, ustedes más que yo saben cómo se mueve este segmento. Y pues ahora este equipo va a estar usando supongo que la línea de accesorios y periféricos Logitech G de este fabricante. Entonces pues de esta manera, como les digo, también se denota un poco la estrategia que tiene la marca y la importancia que le está poniendo este segmento, donde bueno, son, como les decía, son productos de alto rendimiento o alta precisión, y bueno, es lo que necesitan este tipo de equipos para ser más competitivos, para mejorar su rendimiento en cada una de las torneos o de las cosas en las que participan. Y bueno, Logitech se está sumando a esta iniciativa, entonces pues vamos a revisar puntualmente cuáles son los equipos que va a estar usando la marca, que son la colección Pro, que está pensada para profesionales de los videojuegos. Vamos a ver de qué va. Como les digo, hay teclados recortados, teclados RGB, supongo que son mecánicos, conectividad inalámbrica y como les digo, el sistema RGB para mayor potencia pues también destaca, y en este caso me parece que el teclado compacto hace mucho más sentido. Obviamente los gamers profesionales supongo que prefieren los extendidos, los completos. También está el mouse Pro X Super Light 2, que pues también, como lo dice su nombre, es de alto rendimiento, de alta precisión para pues estar jugando puntualmente League of Legends. En teclados también destaca el Pro XTKL, que parece que es un dispositivo con sistema mecánico, sistema RGB, también en un diseño bastante compacto, pero un poquito más extendido o más completo en comparación con el Pro X60, que fue el primero del que hablamos. Y en cuanto a diademas, pues está la Pro X2 Lightspeed, que bueno, pues también destaca por su diseño profesional, con orejeras ergonómicas que se adecuan para las grandes sesiones de juego o los torneos que estén jugando los equipos. Y también está el Pro X para juegos, que bueno, destaca porque son audífonos inalámbricos en ambos casos, y pues parece que esto es un poco de lo que va a estar empleando Astral en esta nueva etapa con la colaboración de Logitech G. Y bueno, también el volante Pro Racing, que eso no tiene que ver mucho con League of Legends, pero bueno, es otro accesorio que también ha distinguido a la marca a lo largo de los años. Y bueno, hasta aquí dejamos esta información y pasamos a lo que sigue. Y bueno, para seguir con los temas de esta semana, ahora queremos platicar sobre un pequeño corto que realizó
Samsung y su línea blanca en conjunto con Disney Pixar y la película Intensamente 2, la cual se va a estrenar este 14 de junio. Y bueno, a través de un contenido bastante entretenido, están mostrando los beneficios de los sistemas de lavado y secado de Samsung, con que ya integran inteligencia artificial para hacer mucho más eficiente este proceso. Y bueno, un poco de lo que se puede ver en este contenido, obviamente lo vamos a estar poniendo a manera de ilustración, tiene que ver con la integración de inteligencia artificial y diferentes sensores para reconocer un poco mejor la textura de la ropa que se va a lavar, y esto también se traduce en una mayor eficiencia en el consumo de jabón, en el consumo de agua y también en el consumo de energía. Entonces todo esto hace que el proceso de lavado a través de estos sistemas de la marca pues sea mucho más eficiente, mucho más inteligente, y se traduzca, bueno, en una vida mucho más sustentable, o donde se optimice el consumo de recursos. Como les digo, bueno, se integra mucho el tema y la temática de la película Intensamente, que como ustedes saben tiene que ver mucho con el tema de las emociones, donde Riley, el personaje principal, ya está entrando a los 13 años y tiene que ver con la pubertad, los cambios a nivel adolescencia y todo lo que ello conlleva. Entonces pues también la película aborda mucho esto, y la temática va de que Riley está jugando en su equipo de hockey, entonces tiene que lavar su jersey y emplea los sistemas de Samsung para que sea más eficiente, mucho más sencillo, mucho más fácil de hacer el proceso de lavado, y no, que no se vuelva aburrido, engorroso o algo que no queremos hacer, que bueno, yo me cuento entre esas personas que no nos gusta lavar la ropa. Y bueno, en ese sentido también destacan funciones como AI Eco Bubble, que como les digo, es a través de estos sensores o de estos indicadores, define o determina qué tipo de jabón o de burbujas va a realizar la máquina, qué esfuerzo va a realizar para brindar un mejor dar un mejor resultado en el tema de el lavado de la ropa. Entonces en general es un contenido bastante entretenido que nos muestra pues los beneficios de la integración de la IA en temas tan cotidianos como el lavar la ropa y en la línea blanca de Samsung como tal. Entonces en el comunicado se menciona que la optimización de energía va desde hasta un 60% en el proceso de lavado y un 30% en el secado, que bueno, eso también se traduce en menores costos a la hora de estar pagando los recibos, ya saben, cosas de adultos. Pero bueno, eso fue lo que nos llamó la atención esta semana, y bueno, les queríamos compartir esta información. Y hasta aquí dejamos este contenido y avanzamos a lo que sigue. En esta ocasión queremos compartir información que nos mandaron de Infinix, este fabricante de teléfonos inteligentes de gama baja y media, que ya tiene un par de años con presencia en el mercado mexicano, ahí pues tratando de posicionarse, consolidarse en un mercado que bueno, es cada vez más competido, donde se van consolidando diferentes marcas. Y sin embargo, lo que ha hecho Infinix y que nos ha llamado la atención es que se ha ido mucho por la línea del gaming, el mobile gaming, por decirlo de alguna manera, y puntualmente lo que está haciendo ahora es con Free Fire World Series, que pues la marca es un patrocinador oficial de esta plataforma, y se complementa con el lanzamiento de la serie Hot 40, que ya está disponible en nuestro país. Es una línea de teléfonos que ahorita vamos a revisar un poco más de qué va, y lo está haciendo bueno de la mano con este contenido que desde mi punto de vista tiene bastante aceptación, puntualmente con el público más joven. El Free Fire pues ya es muy fácil de jugar en los dispositivos, y parece que bueno, los equipos de esta marca van a estar optimizados también de cierta manera para brindar una mejor experiencia. Entonces de nuevo, pues la marca también se está enfocando mucho en el tema del gaming, saben qué tan importante es y cómo ha ido creciendo en los últimos años. Entonces parece que se quiere integrar de manera más cercana con la comunidad de Free Fire en México, que como les decía, bueno, se trata de uno de los contenidos más con mayor penetración en el tema de el gaming mobile o el mobile gaming, donde bueno, pues ya los videojuegos van más allá de las consolas, del PC gamer va al tema de los smartphones como tal. Y bueno, se estima que en México hay al menos una base de algunos millones de jugadores que están
compartiendo o que son parte de la comunidad de Free Fire. Entonces, lo que está haciendo la marca puntualmente es ser patrocinador oficial de el Free Fire World Series Latam, que es este torneo de eSports que tiene que ver con este contenido a nivel regional. Y como les digo, pues es una industria que está en bastante crecimiento, entonces es importante darle seguimiento a todo lo que se está haciendo alrededor del gaming. Y bueno, vamos a hablar un poquito ahora de la línea Hot 40 Pro, que son la línea de teléfonos inteligentes que está presentando la marca. En temas de procesamiento, está trabajando con MediaTek Helio G99, un fabricante que se está posicionando bastante bien en este segmento de gama media y gama baja. Y con pantalla de alta resolución Full HD de 120 Hz en frecuencia de actualización, que también, bueno, es una característica que cumple con las necesidades de los gamers, y una batería de larga duración de 5 mAh, que bueno, en este sentido nos parece que se queda un poquito corta para las necesidades de un gamer, pero bueno, nada que no se resuelva con un power bank. Y bueno, en general, como les digo, la marca está integrándose mucho a este tema del gaming móvil. Y también, bueno, como parte del Free Fire World Series, recordarles que se están entregando premios que van desde los $100,000 por split hasta $200,000 ya en un total a lo largo de toda la temporada. Entonces, pues como les digo, es una industria que está en franco crecimiento. Y otras especificaciones de la línea Hot 40 de Infinix es almacenamiento de 256 GB, RAM de 16 GB y disponibles en dos colores, Horizon Gold o Starlit Black, que bueno, son dorado y negro, dependiendo de los diseños, y tiene un precio de entrada de $5,499 en las principales tiendas de comercio al detalle, departamentales, Coppel, Liverpool, Mercado Libre y Suburbia, para quien lo estén checando. Y bueno, hasta aquí dejamos este contenido y avanzamos al tema que sigue. Y bueno, para cerrar con la agenda de esta semana, ahora queremos platicar de un comunicado que nos compartieron desde Western Digital. Como ustedes saben, es esta marca dedicada a las soluciones de almacenamiento, puntualmente con a través de las líneas SanDisk, Western Digital, Purple, creo que es para temas de videovigilancia, y WD Black para el tema de gaming. Y ahí en medio también está Green y Blue, que bueno, está segmentado todo el portafolio a través de diferentes líneas de soluciones. Y lo que está haciendo en general Western Digital como corporativo es consolidar una línea de soluciones orientadas a cargas de trabajo de inteligencia artificial, que para nadie es un misterio que en el último año toda la industria tecnológica se ha orientado a la inteligencia artificial. Lo vimos la semana pasada con los equipos de cómputo de Alienware, y todas las marcas están haciendo este tipo de iniciativas para entrar y adoptar mejor dicha tendencia tecnológica. Y obviamente en temas de almacenamiento, pues esto es bastante importante porque son cargas de trabajo que van a demandar mayores capacidades de almacenamiento, de storage como tal. Y lo que está haciendo la marca en este caso, bueno, es consolidar su línea de soluciones empresariales de estado sólido, y también discos duros tradicionales que están ya diseñados para cargas de trabajo relacionadas con inteligencia artificial. Entonces, bueno, en general, como les decía, es importante que se actualicen estos sistemas a nivel de hardware para brindar una mejor experiencia, porque pues se parece que se viene una nueva etapa en la evolución del cómputo. Algunos analistas lo ven como la llegada de internet o los teléfonos celulares. A este nivel están viendo esta revolución de la IA. Entonces, también en el comunicado se destaca que los datos son el combustible de la inteligencia artificial. Temas como los data lakes, la perfilación de la información para obtener mejores resultados, también el tema de los prompts. Y todo lo que estamos haciendo con la inteligencia artificial generativa es crear información, generar datos, generar imágenes, y eso, bueno, tiene que estar respaldado en algún medio de almacenamiento. Entonces, en ese panorama es en el que está pensando Western Digital para actualizar todas las soluciones y brindar una mejor experiencia con estos ambientes de trabajo. Y en este sentido destaca el SSD UltraStar DS861, que bueno, se trata de la primera solución PCIe generación 5 de nivel empresarial, que ofrece un rendimiento de lectura aleatoria
también con mayor eficiencia energética, que ese es otro tema importante, y con capacidades que van hasta 16 terabytes, que PCIe es este estándar a través del cual la unidad se integra a la motherboard de manera es decir, sin cables, entonces incrustada, por decirlo de algún modo, a través de unos módulos. Y también, bueno, incluye compatibilidad con NVMe 2.0, que también son estos paneles que van prácticamente incrustados en la motherboard, y con eso, bueno, se elimina la latencia que representan los cables, tanto de energía como de datos, y se brinda una mejor experiencia. Pero esto lo estamos llevando ya a otro nivel, que les digo que llega hasta 16 terabytes. Entonces, este es un claro ejemplo de cómo la marca está evolucionando para adentrarse en esta nueva era de inteligencia artificial, que obviamente pues va a conllevar la depuración del mercado con la llegada de nuevos proveedores y la desaparición de algunos, como ha sido bueno, a lo largo de las etapas del desarrollo del mundo digital. Y bueno, hasta aquí queremos dejar esta información, nos pareció bastante interesante. Ya saben que nos ayuda mucho si comentan, si comparten, si le dan like, y nos vemos aquí la siguiente semana en otro episodio de Algoritmo N.